Juan Ortiz Ferreres, laureato in educazione fisica all'Università di Valencia, dottore in didattica dell'educazione fisica all'Università di Barcellona e docente universitario. Oltre all'impegno nella carriera accademica, il dottor Ferreres tiene conferenze e lezioni in tutto il territorio spagnolo, è autore di diversi libri legati all'educazione fisica e ha partecipato a vari comitati scientifici e a convegni nazionali e internazionali. Nel suo intervento, il nostro ospite analizzerà alcune manifestazioni ludiche, come giochi e sport tradizionali, rappresentative di diversi luoghi del mondo, che sono state illustrate nei francobolli. Diamo quindi la parola a Juan Ortiz Ferreres con il suo intervento intitolato «Le diversità culturali nelle manifestazioni ludiche del mondo attraverso la filatelia». Hola. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Primeramente, agradecer a la organización por haberme invitado a hacer una ponencia en relación al juego tradicional. En mi caso, esta experiencia nace a partir de la tesis doctoral que hicimos con la Universidad de Barcelona, en el cual trabajamos el juego tradicional del mundo a través de los sellos, a través de la filatelia, el sello postal. Allora ringrazia per essere stato invitato qui e ci dice che questo lavoro di ricerca proviene dalla sua tesi di dottorato. Primeramente nos vamos a plantear qué es la diversidad cultural, ¿sí? Hace tiempos atrás las culturas eran independientes una de la otra. Sí que había algún ligero contacto, pero no había un enriquecimiento entre las culturas. Bueno, no, puede ser. Paso avanti con la diversidad. Aquí podemos observar cómo tenemos diferentes culturas, las cuales no entran en contacto con otras culturas. Con el paso del tiempo, existe una vinculación entre las diferentes culturas, debido a las migraciones, debido al turismo, debido a diferentes factores sociales. La diversità culturale è data da diversi fattori, comprende sia la cultura che la scuola, ma anche cose che trascendono tutto questo, quindi quello che ha a che fare con il gioco e fuori dall'educazione impartita a scuola in sé. A partir de aquí, este contexto universal pasa a ser un contexto intercultural, es decir, una sociedad está integrada por muchas culturas. Seguramente en la ciudad de Verona podemos encontrar gente de diferentes procedencias que aportan su cultura, su gastronomía, sus juegos y sus tradiciones. Come qui a Verona, in questo momento, si vede che in un incontro del genere ci sono diverse culture e tutti hanno il loro apporto, portano qualcosa, i loro giochi, la loro cultura. Pertanto, cada cultura, che anteriormente stava aislata, attualmente stanno interrelazionate e unas enriquecen a otras culturas. Quindi quello che prima era isolato, adesso, nel mondo odierno, è tutto interconnesso. Este hecho, esta diversidad cultural nos puede llevar a dos formas de entenderla. Una primera forma podría ser una forma en la cual una cultura choca contra la otra cultura, con lo cual no hay una aceptación de unos respecto a otros. Okay, la diversidad cultural puede entenderse en diversos modos. El primero es creatore di conflitti, cioè può essere che una cultura faccia pugni con un'altra. Per esempio, qui in Verona abbiamo intentato giocare a nostro gioco tradizionale conosciuto come Dolit in Spagna, bueno, in nostra terra, e non ci hanno lasciato giocare, abbiamo giocato a Lipa, al suo gioco tradizionale. Un altro esempio di come invece si può intendere la diversità ce l'abbiamo proprio qui. Per loro si chiama Dolit, per noi si chiama Lipa. Y hemos jugado con sus normas. Esta diversidad cultural también se puede entender de una forma positiva. Esta forma positiva sería como una forma de enriquecimiento. Ellos aportan sus juegos y sus tradiciones, nosotros aportamos nuestros juegos y tradiciones, y todo ello comporta una mejora y desarrollo de la sociedad. Quindi guardiamolo in una forma positiva, non come creatore di conflitti, ma come una cosa che arricchisce. Ciascuno porta il suo e insieme si fa di più. Esta forma de entender la cultura sería la diversidad cultural sería, creemos, la más oportuna en nuestras sociedades. A partir de aquí nos encontramos con el patrimonio mundial.
encontramos el patrimonio mundial de la humanidad. Y tenemos una parte que es la cultura material. Ok, quindi detto questo, ne deriva che abbiamo un patrimonio culturale, ma di che patrimonio culturale si parla? Ce ne sono di due tipi, uno è materiale. Como por ejemplo, tenemos aquí unos edificios, unos patios de España, de algunas ciudades andaluzas, que están protegidos como patrimonio mundial de la universidad, patrimonio mundial de la humanidad, y que forman parte de la cultura material de aquel territorio. O por ejemplo, las pirámides de Egipto, etc. Aquí tenemos diferentes manifestaciones de patrimonio material de la humanidad. Come abbiamo visto in queste immagini che ci sta mostrando, questi sono tutti esempi di cultura materiale, quindi abbiamo qualcosa di tangibile. Però, attendendo a questo patrimonio cultural, material, ¿está todo il patrimonio protegido? Ovviamente no, faltava riconoscere e proteggere il patrimonio immaterial. Patrimonio immaterial che sta formato por diferenti manifestazioni. E invece bisogna occuparsi anche del patrimonio immateriale. Mancava qualcosa che proteggesse questo patrimonio, qualcosa che invece non è tangibile. E dentro di questo patrimonio culturale immateriale, possiamo encontrar, per esempio, la lingua, la letteratura e le storie popolari. Qui abbiamo, per esempio, diferenti imágenes de sellos de diferentes países en los cuales acentúan su patrimonio inmaterial relacionado con la lengua, la literatura. Por ejemplo, tenemos aquí, hay diferentes mitos y diferentes leyendas, con Hércules, con Apolo, etc. A diferencia de los francobolli que habíamos visto prima, que mostravano palazzi, estos mostran miti, cosas riguardo la mitología, por cui son ejemplos de patrimonio inmaterial. Por ejemplo, los cuentos y las fábulas. Diferentes culturas también tienen sus propios cuentos y sus fábulas para educar a los miembros más pequeños de esa sociedad. Como por ejemplo, en estos casos tenemos diferentes cuentos y fábulas de Asia, de África, etc. Prima avevamo i miti, questi invece sono racconti e favole di diversi paesi. Otro tipo de manifestaciones es la gastronomía. También la forma de cocinar también forma parte del patrimonio mundial immateriale della umanità. Un altro modo per intendere la cultura immateriale è dato dalla gastronomia. La cultura musical, le danze e i bailes, también forman parte de este patrimonio cultural immaterial. Anche le danze tipiche e i canti fanno parte della cultura immateriale, quindi abbiamo degli esempi. Ovviamente, tutto questo tipo di manifestazioni, se non si va recogiendo, pueden acabar desapareciendo, fundamentalmente porque en muchas ocasiones vienen otras manifestaciones externas de esa propia cultura que son consideradas superiores debido a las influencias externas. Por ejemplo, seguramente actualmente muchos niños, muchos adolescentes les gusta lo que es la música hip hop. Utilizan ese tipo de música con ese tipo de baile, pero dejan sus danzas tradicionales, que son las que han formado parte del patrimonio de su sociedad a lo largo de la historia. Al giorno d'oggi, molti giovani piace un tipo di musica, però nello stesso tempo sono ancora affezionati alle loro origini, quindi alle musiche tradizionali e balli tradizionali. Le tradizioni festive también forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Estas tradiciones festivas en ocasiones están relacionadas con determinados hechos históricos que han condicionado el comportamiento de ese país, de esa región, de esa zona. Por ejemplo, muchas festividades están relacionadas con la expulsión de unos invasores. Por ejemplo, en nuestro país, en España, por ejemplo, en Alcoy se celebran las fiestas de moros y cristianos, que celebran cuando los cristianos expulsaron a los moros del territorio valenciano, por ejemplo. Un altro esempio di patrimonio immateriale sono le feste tradizionali, che molto spesso hanno a che fare con l'interculturalità tra il paese che già c'era in origine e i conquistatori. Por ejemplo, aquí encontramos una ilustración de la festividad de San Juan, que es el solsticio de verano, es el cambio, el paso del invierno al verano. En este caso es una ilustración de un país ruso, de una república soviética. Sí, aquí ne vediamo degli esempi. Otros conocimientos
podríamos encontrar, por ejemplo, los antiguos oficios tradicionales, oficios que hace 50, 100, 150 años todavía la gente los conocía y actualmente están en desuso y están en periodo de decadencia y de extinción, si no son recogidos. Acaban siendo como algo folclórico, ¿no? Come possiamo vedere dalle immagini dei francobolli, ci mostrano dei lavori tradizionali che ora non sono più praticati, ma che danno l'idea di quello che è stato e quindi fanno parte del patrimonio. In questo caso, i peinados tradizionali sono anche una forma di coltivare le abilità manuali, fondamentalmente delle donne, e anche appaiono recogidos in alcune illustrazioni dei sellos postali. I vestiti tipici, tradizionali, soprattutto delle donne, sono un elemento culturale. Le forme di caza, per esempio, anche la forma tradizionale, anche si stanno perdendo. Attualmente vamos al supermercato e encontramos rapidamente la comida che nos hace falta. Le forme di caccia e vediamo ora i giochi e gli sport, quello che ci interessa. E finalmente arriviamo al gioco di deporte tradizionale. Tradizionale. ¿Por qué? Porque se supone que se ha transmitido de generación en generación por vía oral, aunque actualmente ya aparece recogido en libros, en publicaciones, en fotografías, en vídeos, etc. Actualmente, por ejemplo, en el tema este de la invasión cultural, ¿no?, y aceptación de otros juegos de otros países, por ejemplo, pasó con el fútbol. El fútbol, seguramente lo conocéis todos, es un deporte que nació en Inglaterra con unos valores característicos de la cultura inglesa y se expandió a lo largo de todas las culturas. De forma que actualmente si tú a un adolescente le preguntas si el fútbol es un juego tradicional, te diría que es un juego tradicional porque lo conoce y lo ve todos los días en la televisión. El hecho de jugar este tipo de deportes, en ocasiones lo que ha hecho ha sido hacer desaparecer algunas modalidades autóctonas, bueno, algunas modalidades de juegos tradicionales debido a la poca difusión y menor práctica, fundamentalmente los medios de comunicación. Ci sono due modi per intendere il tradizionale. Dice che se oggi gli chiedessero se il football, se il calcio è un gioco tradizionale, direbbe di sì perché tutti lo conoscono e quindi fa parte del patrimonio mondiale di conoscenze. Però è anche vero che la tradizione è data da i luoghi autoctoni dove nascono le cose. Aquí, por ejemplo, encontramos diferentes manifestaciones que son juegos o deportes tradicionales en sus culturas. Algunos de ellos todavía no han tenido una difusión, pero algún día igual se ponen de moda, igual se difunden y pasan a ser deportes que se juegan en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tejo, que está considerado deporte nacional en Colombia. Tenemos el kabaddi, el gorotki y la tiuga. Son diferentes juegos que son muy conocidos en las regiones donde se practican. Infatti abbiamo qua degli esempi di sport autoctoni nati in varie parti, come per esempio la Colombia e gli altri. Russia, il Gorotki in Russia. Russia. Il Kabaddi, lo che è India, sud-est asiatico. Sud-est asiatico. Muchos juegos tradicionales, actualmente son juegos tradicionales, pero antiguamente se basaban en oficios tradicionales. Por ejemplo, en el caso del perro que intenta cerrar las ovejas en su corral, o el caso de la gente que le quita la lana, esquila, le quita la lana a las ovejas. Possiamo intendere come sport tradizionali cose che derivano da lavori tradizionali, come per esempio le persone chinate che vediamo, sono tutte cose che rimandano ai lavori. Ovviamente, los diferentes juegos rispettavano un poco la cultura e sus características. Por ejemplo, en lo que es el centro de Asia, había tradición a jugar a un juego que se llama el buzkashi o el kopar, en función de la zona donde se jugaba. ¿Qué pasa? En estas zonas había grandes mesetas, grandes llanuras, con lo cual también tenían caballos y era su forma su medio de desplazamiento. Por eso allí era un juego muy practicado y la gente lo utilizaba como un divertimento, no como un juego, sino que era como una festividad, ¿no? Ciascun gioco rispetta la sua propria cultura con le sue caratteristiche. Ha fatto l'esempio del sud-est asiatico. Sud-est asiatico, giusto? El kabaddi es el centro de Asia, Afganistán, Pakistán. Sí. Okay. O por ejemplo los deportes galeses, los Gaelic Games. Aquí tenemos una serie de deportes que también son muy conocidos en su cultura y que actualmente todavía no han tenido una difusión internacional, con lo cual muchas culturas todavía no los conocen.
Questi invece sono esempi di sport che sono stati poi diffusi in tante altre culture, si sono internazionalizzati. O per esempio, questo è un quadro di un pintor, credo che americano, del 1850, en el cual los jugadores están jugando a un juego que posteriormente se llamó lacrosse. En sus inicios era Bagataway. Aquí tenemos diferentes muestras también filatélicas de este deporte. Este juego tradicional de los indios fue readaptado y actualmente se juega con cascos y con bastones. También es una manifestación que era propia de aquella cultura, lo que pasa que se transformó para adecuarlo a la modernidad, ¿no? Allora, nel dipinto, il primo che abbiamo visto, si mostra un gioco tradizionale del 1850 circa, e poi nei francobolli invece che abbiamo visto entrare dopo, si fa vedere come quello che era nel primo dipinto è diventato il lacrosse, e quindi si mostra come il gioco si sia adeguato per diventare internazionale. Y finalmente vamos a pasar a algunos acontecimientos relacionados con los juegos de deportes tradicionales que todavía tienen una difusión intracultural, es decir, que todavía se practican en algunas zonas concretas y todavía no tienen una gran difusión a nivel mundial, ¿sí? Algunos ejemplos a partir de la filatelia. Por ejemplo, los Micronesian Games. Micronesian Games son una serie de deportes, juegos tradicionales de deportes. La diferencia entre juego y deportes está en el hecho de la institucionalización. Cuando un juego se institucionaliza, hay una federación, una competición, una normativa estándar, pasa a ser un deporte tradicional. Aquí en la zona de Micronesia se han institucionalizado una serie de deportes, bueno, de juegos tradicionales que pasan a ser deportes, que los practican aquellas zonas de las diferentes islas que forman la Micronesia. Como por ejemplo... Sta facendo riferimento a attività tradizionali che sono passate allo status di sport. Come per esempio le regatas di canoas, la pesca submarina, la trepa de la palmera e el abrir los cocos, descascarar los cocos. Come per esempio le attività che vediamo illustrate qui, quindi la pesca sottomarina, questa cosa con il cocco. Abrir el coco. Por ejemplo, los Arctic Winter Games son unos juegos deportes tradicionales que se practican en la zona del Círculo Polar Ártico, que integran diferentes países: Rusia, Groenlandia, Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos, Alaska, etcétera. Y se caracterizan porque son juegos que aquellas culturas, aunque formaban parte de diferentes países, los practicaban todos conjuntamente. Eran los mismos juegos. A partir de ahí se institucionalizaron y cada 4 años organizan los Arctic Winter Games. Questo è un altro esempio, gli Arctic Winter Games sono delle attività che sono diventate poi sport praticate nelle zone dell'Artico, quindi Russia, parte degli Stati Uniti, Groenlandia, e fino a diventare appunto una manifestazione. Aquí tenemos algunos ejemplos, el pulso con el codo. Esto es la patada al aire, hay que apoyar la mano y tocar con el pie la bola. Está la modalidad de una patada o dos patadas, subir y volver a subir. Hay otros juegos como, por ejemplo, avanzar con los codos, ir dando saltos con los codos, o el salto arrodillado de aquí, saltar, a ver quién consigue más distancia. Son juegos curiosos que todavía no tienen una difusión fuera de esa propia cultura. Sta facendo tutti esempi di questa cosa, che prima erano originari della propria cultura, che poi sono diventati condivisi. E finalmente los Highland Games, che supongo che attualmente tutti los conocéis, perché con il tema del referendum de Escocia, pues todos los días la televisión ponía en ejemplo de una manifestación tradicional de la cultura escocesa. Ci sta mostrando i giochi scozzesi e suppone insomma che in questo periodo sia abbastanza attuale come tema, visto gli avvenimenti che stanno succedendo con la Scozia, e questi sono esempi di cose tipiche scozzesi. E per concludere, valorare fondamentalmente la diversità culturale come una forma di arricchimento sociale, intercambiando diferenti elementi culturali, nos podemos enriquecer todos mucho más. También la necesidad de preservar el patrimonio cultural inmaterial,
fundamentalmente porque este patrimonio se transmite fundamentalmente a través de vía oral, con lo cual con el paso del tiempo puede acabar desapareciendo, ¿sí? Y finalmente concluir que la filatelia puede ser una herramienta para conocer el patrimonio cultural inmaterial de otros territorios más cercanos o incluso más alejados, ¿sí? In riferimento al patrimonio immateriale, la filatelia, quindi i francobolli, ci testimoniano le cose tradizionali e possono essere un mezzo per diffondere e conoscere le altre culture. Gracias por la atención y si tienen alguna pregunta. Se avete, grazie per l'attenzione, se avete delle domande. Attualmente. La domanda credo fosse se spariranno i francobolli delle differenti parti del mondo. Sí. Actualmente, si recibís las cartas de Iberdrola, de las compañías eléctricas, de los teléfonos, todo va con franqueo pagado, ¿sí? Efectivamente. ¿Cómo? Es un timbre, sí. Sí, efectivamente. Pero detrás de todo eso también estará el servicio filatélico de correos, que es una entidad, en el caso español es pública, que hace los timbres para coleccionistas. Con lo cual, anteriormente habían tiradas pues, de 20 millones de sellos, actualmente hace una tirada de 1 millón para coleccionistas, efectivamente. Por tanto, creo que el sello no va a desaparecer como elemento, pero sí que va a ser un objeto de colección realmente caro, porque antes cualquier niño, las cartas que recibía, guardaba los sellos y podía conocer su colección. Actualmente tienes que ir a comprar el sello a propósito, porque en tu casa nunca recibías un sello. Nonostante il mondo mediatico in cui viviamo e quindi la non necessità dei francobolli, secondo Joan non spariranno perché comunque ci sono istituzioni apposta che le preservano e perché è anche bello ed è giusto averle come patrimonio in modo che si possano tramandare queste immagini che sono testimonianze. ¿Vale? Gracias por la atención y bueno, un placer. Gracias.